Secret Travelers. Mira qué sitio. Es una pasada. Ahí, todo Picos de Europa. Oye, a mí este sitio me resulta un poco familiar, ¿eh? Me sabe a café. No sé por qué. A cafetín. A cafetín, a desayuno. Con sillas y todo. Con sillas. ¿Será porque aquí estuvimos desayunando de pi? Madre, el día que subimos a Peña Prieta. Sí, hay un vídeo por aquí, ¿no? Ahí está. ¿Qué odisea de fin de semana, ¿eh? Ya acaba de empezar. Teníamos planeado un fin de semana muy intenso. Lo que pasa es que, bueno, al final... Estamos de flojera. Todavía estábamos tirando para allá, ¿eh? Sí. Y a ultimísima hora dimos la vuelta y dijimos, bueno, vamos a hacer algo un poco más tranqui porque ni él ni yo estamos al 100%. Estoy recién vacunado y ayer todavía estaba con fiebre y pachucho, así que nada, cambiamos planes, sí, y hacemos otra cosa un poco más light. Bueno, nos hemos venido aquí al puerto de San Glorio porque vamos a hacer una rutita corta, pero que de mano nos queda bastante a desamano. Sí. Así que nada, es tarde porque hemos estado toda la mañana viajando para acá, sí. Pero vamos a subir al pico Coriscao, que está justo entre la montaña Palentina y los picos de Europa. O sea que vamos a poder ver los dos desde un sitio espectacular. Así que nada, vamos a coger las cositas y nos vamos ya para allá. ¡Vamos! ¿Qué? 2234. Y estamos justo entre Picos de Europa, que lo tenemos todo ahí. Y el otro lado, ¿qué hay? ¡La montaña Palentina! Uy, y nosotros en la sombra, bien. Pues cambiamos de lado. ¡Contraluz! ¡Hala! Vemos picos. ¡Sintraluz! Que es que además aquí se ven los tres macizos: se ve el oriental, el central y el occidental. Se ven los tres. Es una verdadera pasada de vistas este sitio. Y es una ruta súper fácil, ¿eh? En invernal tiene que ser muy chula también. Y tampoco tiene que ser muy difícil. Y además se ve el mar de nubes. Hoy que amanecimos en Riva de Sella estaba lloviendo. Para allá está la nube metida. Y sin embargo, aquí para la montaña. Ya ves. Que desde aquí se ven muchos sitios en los que ya hemos estado, ¿eh?
estuvimos hace mucho tiempo ya viendo las estrellas, también las Perseidas, ahí en Collado Hermoso. Que se va por ahí. Sí, por ahí. Y hace no mucho que estuvimos recorriendo, es que madre se ve mía, vaya todo mantada. El cacho que hicimos en ese día, tío. Un día. De ahí, allí. Y ya está, no hicimos más. 20 kilómetros empujando la bici, sí, casi. Tenéis el vídeo aquí. Y luego, de la montaña de Palentina, todo. Mucho, mucho. Es que hay una serie entera. Hay dos series enteras. Una de invierno y otra de verano, tío. Madre mía. ¿Qué más queréis? ¿Qué más todo. Queréis? ¿Cuánto hacemos? Por vosotros, para que veáis mundo. Es que a René le está cansando muchísimo el brazo porque le pide la vacuna. Y como tiene el brazo más largo que yo, pues claro, siempre sujeta la cámara. Me toca a mí de trípode. Así que venga, vamos para abajo ya. La verdad que la ruta es una pasada, ¿eh? Es una ruta sencilla, que tampoco es larga en kilómetros, al final fueron 9 kilómetros y pico, así. Sí, y nada, desnivel también poquito, y es que las vistas son bestiales. Y muy fácil de caminar, porque es todo camino. Nosotros ahora ya, eso, en la furgo, vamos a preparar para comer. Sí, porque es que son las 6 de la tarde, bueno, casi las 6, y todavía no comimos. Pero qué mejor sitio que este mirador para comer. O sea, que nada, vamos a preparar esto y nos sacamos las sillas y a comer ahí con las vistas. Dentro montajito de comiendo. ¿Qué os preguntáis? ¿Dónde estamos? Estamos súper cómodos aquí, mira, así. ¡Sí! ¡Oh, sillas nuevas! Pues nada, que tenemos un buen plan ahora, ¿no? ¿Qué sí. tocar? Toca cerveza. Plan B de birra. Y nada, nos hemos venido aquí a un sitio que ya podéis haber visto, si habéis visto este vídeo. Porque de bicicleta. Con bici aquí. Y nos gustó tanto que nos hemos venido a ver las Perseidas aquí. ¡Toma ahí! Así que vamos a ver el atardecer. Y luego las Perseidas. Joder, es que suena genial, ¿eh? Atardecer y Perseidas, tío. Sí, o sea, ya nos hemos venido preparados, ¿eh? Nos hemos traído... Cerveza. Cerveza. Bueno, sí, para ahora cerveza y cascarujas y luego bajaremos a cenar a la furgo, que la tenemos aquí al lado. Pero luego nos hemos traído la funda de bivac y el saco. ¡Gordo! La colchoneta y la almohada y todo para estar aquí cómodos, ver las Perseidas bien, sí. como Dios manda, y disfrutarlas. Vaya mierda de plan, ¿eh? Ya, estos son los planes que te, no sé, que te, que te destruyen, ya ves. Todo tu planteamiento de vida, y es como, ¿qué estoy haciendo mal en la vida, por Dios? ¿Con qué se está aquí? ¿Qué hacemos haciendo rutas? Claro, ¿por qué no estamos aquí siempre? Es que esa es la cosa, siempre por ahí perdiéndonos y teniendo movidas. Aquí no nos perdemos, seguro. Como tiene que ser, ruta fácil y cervezas. Sí, si me apuras, planazo. Del café del desayuno pasamos aquí y ya está. Salud, nos vemos y os dejamos con lo que veamos. Vais a ver con nosotros la puesta de sol y luego las Perseidas que podamos ver. Vais a ser uno más, vais a tener una sillita aquí al lado. Desde vuestro sofá. La vuestra es más cómoda, joder. Y además tiene las mismas vistas. En pantalla grande y HD ahí. El Technicolor ahí, wow. Y surround, que podéis ver los pajaritos por ahí, wow. No hay pájaros, van a ver pájaros. Que sé, que poner imaginación también, poner un poco de vuestra parte. Adiós.
Locos Travelers, buenos días. Que el último no nos visteis fue muy de noche, ¿eh? Lo que pasa es que, a ver, vimos un poco las estrellas, vimos unas cuantas estrellas fugaces. No y sé es si se habrá visto algo o no. Estábamos súper cansados después, quedamos rendidos a nada, vamos. Y es que encima había unos caballos por ahí dando por el culo y lo que hicimos fue recoger y dormir en la furgo porque así no nos pisan la cabeza en la oscuridad. Y además hacía mucho ruido y no nos iban a dar la noche. Así que a la 1:30 así desmontamos y para la furgo, que se duerme mejor. Así que nada, esto ha sido todo. Pero bueno, la próxima semana seguiremos por los alrededores de Picos, ¿no? Depende de cómo estén planificadas las cosas. Igual la semana tenéis canto cabronero. Para la de hoy, si queréis subir al Coriscao, os dejamos la ruta por aquí abajo en el Wikiloc. Si queréis ver más cositas, pues suscribiros al canal y darle al like. Venga, ahora, venga. Nos damos 2 segundos. 1, 2, ya está, ya lo visteis. Y nada, nos vemos la próxima semana. Adiós. Tenemos aquí una van lifer que se nos mete aquí en la furgo. ¿Qué pasa? ¿Te gusta la van life o qué? Pásame por mi izquierda. ¡Mierda! ¡Se me están pegando todas las moscas! Joder, chaval, mira. ¿Pero es exagerado? ¡Hostia! Meca, tío. Uf, no, hay muchas más que antes. Uf.